no, 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 no sé. Bueno, mames, ¿lo viste? Creo que sí se vio, güey. ¿Qué fue, güey? A ver, al tiro, güey. Al tiro, al tiro, al tiro, al tiro. Esto es el pueblo fantasma de Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí. Hoy por hoy es un pueblo fantasma con menos de 100 habitantes. En su tiempo de auge tenía más de 5.000 habitantes, tenía riqueza, tenía poder. Hoy por hoy no queda nada. A las redes sociales del canal de Paranormal San Luis nos llegó una invitación. Una invitación que al principio no creíamos que era verdad. Pero cuando llegamos, vimos cosas que nunca habíamos visto. Rituales satánicos en cuevas y minas de este mismo lugar que tienen ya una historia de más de 400 años. Acompáñanos a ver este video y juzga por ti mismo. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos de Paranormal San Luis? Estábamos una vez más en una investigación. Yo la podría decir express, porque hace algunos minutos nos acaban de informar de este lugar. Un lugar donde se llevaron a cabo misas satánicas. Esperamos que no sea una trampa que ponga en riesgo nuestra, bueno, pues nuestra vida, nuestra integridad. Así es que, bueno, pues el día de hoy nuevamente viene el equipo de Paranormal San Luis, siempre trayéndole las mejores investigaciones y los mejores lugares. Esta noche me acompañan, de mi lado derecho, me acompaña Carlos. Buenas noches. Estamos de nuevo a ver qué tal nos va. Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, como ya todos me conocen, yo soy Vicente. Esperemos esta noche encontrarnos algo de verdad, ya que, pues, como lo dijo Rey Sol, no sabemos qué nos espera allá adentro. Y esperemos, pues, no afecte en nuestra integridad. Izquierdo, bueno, pues nos acompaña Max. Ya lo debieron haber visto en algunos videos que todavía no salen, pero ya lo debieron haber visto. Max. Buenas noches, el día de hoy pinta para una exploración buena, esperemos y les guste. Y bueno, amigos, como ustedes ya se pudieron dar cuenta, tenemos una persona más. Amigos, buenas noches, pues un gusto estar nuevamente con ustedes el día de hoy, después de tanto tiempo inactivo. Pues bueno, vamos a darle lo mejor del contenido esta noche, esperemos encontrar el fenómeno paranormal. Adelante, Rey. Y bueno, amigos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Colectivo Potosino, en YouTube estamos como Paranormal San Luis. Rey Sol, pues ahí tienen algunos su WhatsApp. Estamos en un grupo. Si todavía no estás en el grupo, mándale mensajito a Rey Sol y con mucho gusto te agregaremos. Saludos a todos. Así es, sus redes sociales. ¿Redes sociales, Max? Maximiliano.ls95 en Instagram y TikTok. También síganme, saben que me encuentro como GRLeonard616 en Instagram. Me tiene bloqueado de todos lados. A mí, pues ya saben mis redes sociales, Rey Sol Barrera en Facebook. En TikTok revisó el Barrera 9 y bueno, lo demás ya se lo saben. Algunos ya saben mi Facebook, Padrón Vicente. En TikTok igual Instagram me encuentran. No, todavía no. Todavía no llegamos a esos extremos. Yo estoy en Facebook como Alejandro de la Rosa y en TikTok como Carlos No Name. Salve, amigos. Esto es Paranormal San Luis. Vamos a darle. Ya vamos llegando a lo que es la ubicación donde nos comunicaron, donde se llevan a cabo los rituales satánicos. Vamos a ver qué nos encontramos. Esperemos y les guste este video. Desde que llegamos se empezó a cambiar el clima, se empezó a sentir muy, muy frío. Igual a lo mejor el aire se escucha fuerte, mucho. Entonces sí se siente un ambiente muy pesado. Cabe recalcar que ambos que son nuevos en este tema, en este programa. Cuando se sientan mal, díganos, porque primero que nada la integridad de cada uno de los integrantes. Claro. No los pensamos arriesgar en nada. Si les duele la cabeza, la espalda. Algún síntoma, cualquier síntoma que lleven. Y es más malo. Que, pues aquí se lo está diciendo una persona que lo ha vivido en carne propia. Yo llevo 4 años en este canal, entonces es de lo que les hablo. Muchos ataques y pues ahora sí, como lo dijimos al principio, él se ha llevado algo a su casa y pues ahorita trae algo ahí un poco fuera. Empezamos. Así me meto en eso. De entrada sí está un poco riguroso el camino. Está un poco peligroso también porque pues una resbaladita aquí
pues sí nos anda costando, yo creo, la vida, ¿eh? Es muy, muy, muy fuerte. ¿Se escucharon? Sí. Eso, ¿sí viste? ¡Güey, acá, güey! No mames. ¿Sí lo viste? ¿Sí lo viste? Sí. Como, se vio una sombra como, pasar por luz, allá. Como de luz. Mira, mira, si te fijas, arriba, aquí arribita de no sé cómo se pueden llamar estos cactus, Reysol, no se alcanzan a percibir el vaho blanco. Está ahí. Ajá. ¿Sí lo ves? Grande, sí, mira, 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 mira. Mira. ¡Uy! Ustedes lo alcancen a ver, pero aquí, donde les vuelvo a decir, se ve una cara. Como si estuviera asomándose alguien como con unos cuernos. ¿Sí, sí lo alcanzas a ver, Reysol? Puede ser que sí. Ahorita yo creo que ya en la edición lo aclaramos para ver dónde está. ¿Tú crees que encontremos algún trabajo, Rey, o algún...? Pues mira, esta persona que nos invitó, güey, aseguró, porque miren, voy a voltear la cámara. ¿Qué pasó? No mames, ¿sí viste? ¿Qué es eso? Te hace la sombra y se fue algo blanco. ¿Qué es eso, güey? ¿Sí? No mames, sí, cabrón. Mira, esto pinta para algo súper bien. Se están moviendo las energías y ¿saben qué? Ahorita, uy. Son las 2:29 de la madrugada. Puede ser que... Espérate, Rey. ¿Dónde? Eso por allá se ve como un ojo cuando brilla. ¿Ves un ojo? Ajá. Sí, sí. ¡Joy! ¡Joy! ¿Cómo si alguien estuviera caminando? Entre la hierba. Vamos a continuar con cuidado porque la verdad es que está... A lo mejor algunos de ustedes ya ubican aquí donde estamos. Esta persona que nos avisó de este lugar... me dijo algunas referencias y es por eso que ya va. ¿Qué fue eso? Ahí. Cuando dijeron que subió la carne. Espérame. Ahí, guarden silencio. Guarden silencio. Se escucha un jadeo. Se escuchó un jadeo y después algo en el árbol. Miren, están escuchando. Ay, cabrón. A ver, vamos para allá, es una casa, ¿no? Miren, les voy a poner un poquito en contexto. Cerro de San Pedro fue un pueblo minero, el cual, bueno, pues de aquí habla de la fundación de San Luis Potosí. Ya tenemos varios videos. Entonces, aquí vamos a ver construcciones de este estilo. ¿Alguien está sentado ahí, güey? ¿Dónde? ¿Qué es eso, güey? Estaba alguien ahí sentado, güey. Ahí estaba alguien sentado, Rizo. Pues estás como esa bolsa. Ajá, sí. ¿Que es una banca? Sí, sí, sí. Espera. ¿Se escucharon pasos, güey? Sí, sí. Nos estamos poniendo muy... No, es que está fuerte, no, es que está fuerte, Rizo. La verdad, yo siento que esto está muy fuerte. ¿Qué les parece si calmamos un poco la tensión? Sí, a ver, creo que nos estamos alterando mucho. Cerro de San Pedro, a partir de este momento. Ay, güey, ¿sí vieron? En la luz de allá se vio una sombra que pasó arriba de nosotros, güey, grandotota. ¿Sí? Eso ya es fuera de cámara, güey. ¿Sí? No, güey, es que sí, güey. A ver, les digo, estamos... Oye, Rey. Les digo, bueno, esto es Cerro de San Pedro, son construcciones ya muy viejas. Cerro de San Pedro sigue siendo un pueblo fantasma, a pesar de que sí, los fines de semana tiende a estar lleno. Pero... Oh. ¿Qué pedo, güey? Es como parece de bruja. Sí, ¿verdad? ¿Esto? Es como que un trinche. Ajá, poner, exacto. Algo así. Güey, creo que, no sé, último. No, Rey, espérate. ¿Qué? Sí, es una banquita, güey. ¿Y si alguien vieron ver, sentado? Estaba sentado ahí. Estaba sentado, güey. Pero, ¿sí te fijaste que cuando íbamos entrando, volteó a vernos? Y luego con la luz. Pues sí. Allá arriba, ¿verdad? Allá arriba. Está viendo, no está mames, viendo, cabrón. Sí, no, nada más que la cámara no enfoca bien. ¿Pero qué es? Es alguien que nos está viendo, güey. ¿Algo o alguien, güey? ¿Algo o alguien? No le encuentro la forma a la red. Haz para allá quitar esa toma. Exacto. Uy, cabrón, no mames, Rey. Arriba, ¿va? Arriba. Pues, a ver, vamos a... Recuerda lo que acabo de decir, Leo. Había alguien arriba, güey. Alguien sentado en esta banca sobre todo, güey. Sí, y luego desde una sola persona. Vean lo viejo que está ya esto. ¡Oh, güey, güey! ¡No mames, arriba, güey! ¡No mames, güey! Arriba. A ver, chavos. No hay que... Tampoco... A ver, pásenle. Pues el animal, la verdad es que me quedo. Oye, se siente... Nada más no se nos va a caer. Pero aquí sigue tranquilo, fíjate. Aquí está muy tranquilo.
Es como una paz de tranquilidad. Vamos a guardar silencio. ¿Qué te parece si apagamos cámaras? ¿Cámaras o luces? Luces, y vamos a poner el Spirit Box aquí. En este momento estamos utilizando ya el Spirit Box. Vamos a ver qué puede salir de aquí. ¿Por qué? Porque vimos una sombra despegarse de esa o levantarse de esa silla que está atrás de nosotros. Entonces, por lo cual, vamos a utilizar el Spirit Box. Rey, ¿verdad? ¿Puedes decir nuevamente mi nombre? Rey Sol. Rey Sol. Completo. Aquí estás. Aquí estás, ya llegaste. Un poquito más para que me lo vea. Oye, escucha. ¿Puedes decir el nombre de alguno de nosotros? Rey. ¡Ay, no mames, cabrón! Caray, ¿qué hay aquí? Güey, se asomó alguien ahí, güey. ¿Arriba? Sí, güey. A ver. Espérate, yo digo que prende la luz, Rey. No, espérame. Güey, la puerta está súper pesada, el aire no fue. No, el aire no fue, no está haciendo nada de aire, güey. ¿Qué? Vete, güey. Vete, ¿verdad? ¿Quieres que nos vayamos? ¿Qué? Sí. ¿Se han llevado aquí algún tipo de ritual? Aquí no. Vuelvo a preguntar, ¿se ha llevado algún tipo de ritual? Sí. Dos veces, sí. Sí. ¿Qué? Sí, Rey. Me están contestando, son varias voces hoy, güey. Son varias voces, Rey. Eso quiere decir que... Mujer. Sí, ¿verdad? Mira, ¿sabes qué, Rey? Tú debes de tener mucho cuidado porque te están mencionando a ti. No y sí, algún ataque. ¿Leo? ¿Leo? ¿Quieres que hagamos algo, te dejemos luz o algo así? ¿Qué quieres de nosotros? ¿Qué quiere? Escuché un jadeo. ¿Quieres que nos vayamos? Mira. Al fondo se está viendo algo, ¿eh? ¿Vengan? Sí, vengan. Pero solo hay que seguir. Sí, porque, bueno, todavía nos falta un buen pedazo para llegar a donde supuestamente está, donde se llevó a cabo la misa. Fue una misa como tal, ¿eh? ¿Puedes decir algún nombre de alguno del equipo? El techo, ¿eh? Aguas con allá arriba, ¿eh? Aguas allá arriba. Te estoy diciendo aguas allá arriba. Tengo cuidado. Max. Oye, Sol, vamos a salirnos, güey. Sí, güey. Sí, porque aquí nos van a... Voy a cambiar de luz. Cuidado, ¿eh? No voy a ver a alguien allá. Tengan cuidado. Hay arañas, güey. Hay arañas. Si quieren ya apagar el Spirit Box. No es superstición, no sé cómo llamarle, pero los oídos aquí me estaban zumbando. Sí, como que estaba... Mucha presión, ¿no? Exacto, mucha presión. Como si me estuvieran haciendo esto, mira, así. Sí, sí, sí. Así ¿sabes qué? Es como la presión, pero estos lugares están muy cargados. Y no tanto por lo que se lleva a cabo aquí de rituales o algo así, sino por todo lo... todo. Exacto, este lugar tiene historia. Que tuvo mucho sufrimiento. La gente de aquí sufrió bastante. Exacto, porque antes la minería era muy rudimentaria. Era ¿y cuánta gente no...? Ahora sí que la minera, ¿cuántas vidas no se ha llevado? La puerta la habíamos dejado abierta. Pues la vida en Cerro de San Pedro sí fue algo pesada, algo rudimentaria. ¡No mames, güey! Al tiro, güey. ¡Güey, la puerta! ¿Eh? ¡La puerta! ¡Güey, no mames! ¡Güey, la puerta, cabrón! No, espérate, la puerta fue lo que me impresionó ahorita. A ver. Ya van varias cosas en esta propiedad, güey. Según esto, la ¿qué fue? ¿Sí escuchaste? Nopal. Como que alguien pisó, güey. ¿Algo? ¿Fue pisada, verdad? Sí, pues unas hierbas. Eso es muy obvio, Rey. ¿Pregunto si no hay nadie? Buenas noches. Buenas noches, somos de un equipo que Paranormal San Luis. No vimos a molestar, amigo. Vamos a darle. Sí, ¿verdad? Pero no, o sea, no se vio nada en video, güey. Miren, es un arco como que ahí fue una puerta. Oye, sí.
Ah, sí, yo creo que para abajo hay cosas. Sí, ¿verdad? Como que hay algo, les digo, Cerro de San Pedro oculta todavía muchas cosas. Se dice, una de las leyendas de Cerro de San Pedro, decían que no ocupaban los panteones, que los enterraban en su propia casa. ¿Qué pasó, güey? Mira, 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 mira. ¿Qué es eso, algo está pisando las hierbas, güey. Mira, 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 mira ese tirri. ¿Qué pedo contigo, güey? ¿Por qué te asustaste tan así? Algo se le había subido, güey, pero... ¿Qué pedo, güey? ¿Tienes miedo, güey? No, pero te sentí raro, pero ya. Hay que seguir. Los perros. Están aullando, cabrón. Es que, uy, ese lamento. Es que, ¿saben qué? Les digo, cuando estamos más risa y risa... No nos pasan cosas. Ajá, y jugando es cuando más. Fue atrás. Fue en la casa, ¿va? No mames, cabrón. Güey, no mames, mira cómo se me enchinó la piel, perro. No mames, güey. Y desde que entramos se vieron cosas en la casa. Vamos a dejar de momento esta propiedad, porque todavía ni siquiera llegamos a donde nos dijeron. Son personas, güey. ¿Cuáles? Ya es noche. Güey, son casi las 3 de la mañana, güey. No, aquí no va a haber gente. Vamos a darle, dale. Ya vamos directo al punto. Pues nunca nos habían, ahora sí que distraído tanto para llegar a la locación, güey. Yo voy a hacer una cosa por la que está allá arriba. Pero ya alguien detrás de ti. ¿Sí? Sí. No sabe, güey. ¿Cuál? ¿Sabe? Este, güey. Arriba. Creo que ahí ya es la casa. Güey, no mames, ¿quién está ahí, güey? Mira, güey. Sí, mira, alguien está asomando, güey. Sí, una cara, güey. Una cara, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches, venimos de Paranormal San Luis, amigo. Se movió. ¿Sí? A ver, dale. De hecho, aquí ya es la locación, güey. Aquí ya es la locación, güey, ¿eh? Al tiro. Al tiro. Nunca nos habían tanto, no nos habían detenido tanto para llegar a una locación, porque apenas lo que acabamos de ver estaba en el camino. Y efectivamente, sí, hemos... No sé si ustedes lo sientan, me está doliendo un chorro la espalda. A mí también. No sé si sea por la caminadota que nos acabamos de aventar. Más puro escalofrío ahorita. Una vez también ya grabamos en este lugar, fue no, más... Se vio como que alguien se fue ahí en la ventana. ¿Sí? Sí. Buenas noches. Fue... Otra vez, ¿no? ¿No se lo vieron? Sí. Cuidado, buenas noches. Buenas noches. Déjame paso, güey. ¡Uy, cabrón! No mames, güey, no mames, me pegó, cabrón. ¿Sí? Sí, güey, me pegó, cabrón. ¿Estás pero... bien? Oh, sí me pegó. ¿Pero qué fue, güey? Ah, no sé. Algo nos aventaron. No, sí. Eso ya son agresiones ya fuerte. Ay, güey, sentí el escalofrío. Ya son agresiones físicas. ¿A quién le dio escalofrío? A mí, güey. Pero esta zona, ¿no? Se siente más frío que hace rato, ¿no? Y sí, como que... Es ese que está colgado en el árbol. Güey, no mames. ¿Qué? Esa cara, güey. ¿Sí la ves? ¿Qué es eso, güey? ¿En la ventana, va? En la ventana, güey. ¿Qué fue? No sé. Bueno, mames, wow, creo que sí se vio, güey. No sé. Bueno, mames, wow, creo que sí se vio, güey. No sé. Bueno, mames, wow, creo que sí se vio, güey. Se vio, güey. ¿Qué fue, güey? ¿Qué pasó? No vi. A ver, al tiro. Güey, no mames, güey, nadie, cabrón. ¿Y qué vieron? Uy, no mames, güey. Sí, ¿verdad? Fue la misma puerta, güey. ¿Qué dicen en las letras, güey? Dicen pinto, ¿verdad? Nada más. Güey, todos vimos la sombra, ¿no? Sí, güey. No, yo no la vi. ¿No? Güey, no mames, pasó aquí, güey, aquí justamente enfrente, pero cuando llegamos estaba asomando, ¿sí la viste? Sí, sí, sí. Jerry, pues, ¿te acuerdas la vez que fuimos a investigar el suicidio? Ah, sí, cierto, el tipo de cuerda, ¿va? No los toqué, güey. Y es cuerda maciza, güey. Sí, a ver. No le hagas mucha confianza, güey.
Sí, se puede caer el... Mira, se puede caer el techo, güey. Se puede caer el techo. Algo pasó por allá afuera. ¿Eh? Sí, algo pasó allá afuera. ¿Sí viste? ¿Cómo? ¿Saben qué? Eso se está poniendo, se está tornando muy, 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 muy raro. No se dan cuenta, pero huele muy feo, güey. Aquí es como que... aquí, es que lo que te iba a decir. Aquí hacen algo, güey, ¿eh? ¿Es gasolina esto? Puede ser. No lo quiero abrir, la verdad. Dice la persona que nos contactó... Güey, no mames, ¿qué es esto, güey? A ver... Voy para allá. A ver. ¿Crees que es? No manches. Ay, se me hace que sí es aquí, ¿eh? No manches. ¿Este lugar donde te dijeron? Sí, sí, me dijeron que aquí, o sea, hacían los rituales y sacrificaban. Sí, no, espérate. Está fresca. A ver, voy a cambiar de luz para. Mira las moscas, Rizol. Sí, sí, sí. Son los perros. Estamos en el lugar correcto. Hasta parece que la machacaron. Uy, sí, ¿verdad? No la agarres, güey. Huele como a carne ya muy descompuesta, güey. Uy, no mames, sabe. Mira, güey. ¿Qué? ¿De qué será? ¿De qué será? No, no sé, güey. No mames, güey. ¿Qué es, güey? El... Es que... Es guante y pero con mira, sangre, güey. Todo tiene... caray. No, 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 es como un... ¿Cómo se llama? ¿Cuájulo? ¿Cuájulo? ¿Cuál es? ¿Con la silla, no? Sí, güey. Uy, pero fíjate que esa silla, a mi Rey Sol, en lo personal, me percibe una persona ahí sentada. Sí, ¿verdad? Como aquí. Siento como que... Ajá. ¿Están viendo como que está ahí? ¿Uy? ¿Qué se escuchó? La ventana otra vez, cabrón. La ventana. ¿Se vio algo? La ventana. ¿Se vio algo? Sí. Sí, güey, se vio una cara. Uy, de atrás. ¿Creen que sea bueno empezar a...? ¡Mírala, mírala, mírala! ¡La silla! ¡No mames, güey! ¡Mírala, mírala! ¡La silla! ¡No mames, güey! Y apenas iba a pedir que se manifestara. Oye, ¿pero qué fue lo que te dije ahorita? Los perros, güey. Ahí había alguien. Ahí sí, había alguien. Sí, lo mencionamos. Mira. Como que se paró. Date cuenta. Sí, sí, sí. Esto no se puede caer fácilmente. Tiene... Está como está... soportes. Tiene soportes. ¡No mames, güey! Güey, aquí está algo cañón, ¿eh? Y sobre todo... ¿Aquí en el punto? ¿Aquí es donde te dijeron? Pues no sé, güey. No veo algo, un rastro de... Rizol. Mande. Pero esa carne. Vamos a revisar los cuartos. Oye, ¿sí que vaya a haber algún destazado, güey? Vamos a ver, porque. Bueno, cabe mencionar también que. Ahorita en esta actualidad, todo lo que está viviendo, todo lo que está viéndose. Pues no nos estamos metiendo ahora. Una vez nos llegamos a meter aquí, güey. Porque es como una cabaña donde están. Mira, hay banquitas como si de veras. Fuera de esas de iglesia, güey. Mira. Güey, aquí huele raro, güey. Huele como a iglesia vieja, güey. Mira a la Virgen, güey. Es que huele como a iglesia, güey. ¿Crees que...? Mira. ¿Es alguien de ustedes? ¿La mochila? No. Oye, ¿y si la abrimos? No, ¿qué tal si hay algo, güey? Vamos a abrirla. A ver, ábrela, güey. Pero no traemos bolsa o... No, no traemos nada, güey. A ver, ahí. Vamos a buscar un palo, ¿no? A ver, sí, a ver, un palo. Mira, ahí está ese, ahí está. No, ¿sí? Es como bolsa de mujer, ¿verdad, güey? Sí. Las cobas, ¿por qué? ¿Quién barrería aquí? No sé. Mira las tijeras. Están como que llenas de sangre, güey. Es sangre eso, ¿eh? Y Rizol, ¿y si es? No sé si hay que pasar pues, alguien. No sé, güey. Es gordo sangre, ¿no? También. ¿Dónde? No mames. A ver, ¿sí? Güey, ¿qué es eso? Ah, sangre, güey. Es sangre. Pues son coágulos, güey. Son coágulos, ¿verdad? Güey. Los chichis, ayúdenme, no sean culeros. No sé si estoy algo. Güey, que nos vayamos a encontrar un chingo de dinero. No. Todos en no el canal. ¿Eh? ¿No te lo llevas? No, yo tampoco. Al tiro, güey, no va a haber un cuerpo ahí en el... ¿Cómo lo tiene ahí? Bueno, va a haber o brujería, güey. A ver, ¿tienes tijeras, güey? ¿Un cuchillo o algo? No. Una navaja. ¿Tú? ¿Cuántos sí llevabas? Ay, Diosito, que esto no sea nada malo. Todo es nada por cuestión de llevar contenido. Esperamos no traernos o llevarnos nada más a casa. Trae metal, ¿eh? Agárrala con el pie. Te vas a cortar el pie. Yo te lo corto. Ya. Ay, güey, se escucha algo. ¿Se escucha algo, va? Como, ¿verdad? ¿Me pisamos?
¿Alguien se escucha atrás de mí? ¿Sí? Ten cuidado, A ver, vamos a ver. Y que ahorita una señora así viejita, no, cállate, no, pues sí. Que fuera. No, bruja. Es ropa, ¿no? Es ropa, güey, ropa, pero. ¿Será de alguien, güey? No, caray. Güey, dejando de bromas ya aquí. Es un niño. Güey. Es máscara de niño. Pero, ¿cómo por qué, güey? Dicen que en los rituales, para no verle la cara a los niños cuando los sacrifican o algo así, tienden a ponerles máscaras, güey. Aquí estuvo el payaso de la Toledo, yo creo. El disfraz de Joshua. A ver. Ay, güey, asqueroso. Como que era de un animal, ¿no? Puede ser que sí. Un zapato. No, pues una lavadita y sí me quedan. ¿Pero qué estará haciendo aquí en medio de la nada una mochila? No sé, porque esta casa ya tiene mucho tiempo abandonada. Pero bueno, si alguien allá afuera. ¿Sí? Sí, tenía alguien. Al tiro. Ojalá no. Oye, ¿qué es eso que está ahí? Está todo lleno de. Está raro, güey, ¿eh? Cuidado. Ay, más fotos, güey. A ver. Tenía muy despintada, rey. No la agarres, no. No, güey, a ver. Mira, fíjate, es en blanco y negro todavía. Güey, todavía hay fotos a blanco y negro. No, pero. Disculpen, no, pero es que es de generación. De los cortes. Eso fue. A ver, levántala, güey, la foto. A ver, vamos a ver. Una persona. Pero si te fijas, está aquí, está todo esto lleno de sangre. Y de sangre, güey. Y no la muevas tanto, Vicente. No sé si percibes ese olor, Rey Sol. Hay moscas, ¿eh? Escucho como que alguien tomando pasos. Güey, ya se están viniendo moscas y son de esas moscas panteoneras, güey. Me está dando muy, 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 muy mala espina. Mande. Esto que está aquí, güey. Mira, Resolchi, esto. Okay. ¿Sí, permíteme un poquito. A mí yo me hago limpias con mi santero y esto es lo que utiliza. ¿Qué es, güey? A ver. Es como una bolsita de hierba. ¿Huele? Sí, son hierbas, bueno, que con las que trabajan. ¿Creen que sean? Déjame verlo. No, sí, es lo mismo, rey. ¿Sí? ¿Sí es de santería, güey? Sí, es lo mismo. De hecho, aquí hay unas medallitas, aquí se puede apreciar. ¿No es qué? Unas medallas. Ajá. Sí, es santería esto. ¿Sí? Ay, no. Póngame la navaja. ¿Qué hay, güey? Una foto. Ah, sí, hay foto. Ah, Oye, es como de un animal, ¿no? No sé, güey. Ay, sí, rey, hay un animal allá atrás, güey. ¿Sí? A ver, acércalo, que ya no lo van a sacar. No, no ocupen la. Sí. Un pájaro, güey. Está destripado. Güey, aquí están haciendo brujería y de la buena. Y la verdad. ¡Uy, cabrón! ¿Qué es eso, cabrón? ¿Qué? ¡No mames, Rizo! ¿Qué? No mames, güey. ¿Qué fue? Ese es un lagartijo negro, güey. Mira, hasta otro, güey. Uy, no, vámonos de aquí, güey. Sí, están saliendo de la nada. Vámonos, güey. Una rata. Ay, ¿qué? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué? Una ratota de ese tamaño. No, pero algo cayó. Algo cayó. Por eso, yo creo que fue eso. No, güey, había algo colgado. La Virgen. No está. La Virgen. Mira, ¿dónde está la Virgen, güey? Mira la Virgen, güey. Mira, ¿dónde está la Virgen, güey? ¿Y por qué aquí? Si estaba allá. Estaba colgada, ¿no? Fue lo que se cayó. Algo escuchó que se cayó. Man, yo sí vi que algo pasó. Así. No mames. No chiflaron, güey. Señores, esto se está poniendo muy, muy denso. Espérate. Que ve como un tejón negro grandote. ¿Sí? En el techo. ¿Y pero grandote es, güey? Como el tamaño de un perro. ¿Pero qué es un tejón? ¿Para qué se ocupan? Pues mira. En varios rituales es un animal muy místico y poderoso. Es como la imagen del diablo. ¿En serio? Sí. Vaya, no la imagen del diablo, pero una sí representación a uno de los demonios muy fuertes. En este caso también las moscas representan lo que es. Las moscas están muy densas aquí, pero no sé si es porque está ahí la carne en proceso de descomposición. Aquí hay sangre por todos lados y carne por todos lados. Escuché como un paso, ¿eh? ¿Escucharon pasos? Arriba, tengan cuidado. Uy. Arriba. Uy, el tiro, arriba. Dejen, voy a enfocar si hay alguien. No puede haber nadie porque es lámina. Es lámina, se desdoblaría, ¿verdad? Sí, están muy viejas. Están oliendo muy feo las manos, ¿eh? ¿Te están oliendo? ¿Qué agarraste, güey? La bolsa, ¿va? Sí, pero la siento como. Tócamelas, güey. Muy pesadas. Tócamelas. Están muy frías, güey. ¿Sí, no que sí? Puedo tocar, güey.
Ay, Dios. Aquí hicieron algo, ¿eh? Oh, caray. La luz. Pónganle sus lámparas, la luz. Ahí estamos. No hay luz. Oye, güey. No hay luz, espérenme, la luz. Aguante, no podemos continuar sin luz. Ey, ¿qué pasó con mi...? Es aquí, Rey. No, la batería está cargada. Espérenme, algo está consumiendo energía, y no es normal. No es normal. La verdad, como te dije, desde que íbamos a entrar en el sol... Espérenme tantito. Güey, ¿qué se movió ahí, güey? No, es que nos quedamos sin luz, güey. Ahí estamos. Mi mano es bien roja. Tuvimos que cambiar de luz, banda. Tenemos... Algo está pegando como un... Un tubo. Uy, y acá atrás. Uy, acá atrás también. ¿Y si lo viste? Sí, ¿qué era eso, güey? Sí, lo viste, pero... Estaba enfrentito. Está enfrente de nosotros, ¿va? Sí. Mira, se sigue viendo, Rey. Aquí. ¿Qué es, güey? Aquí, mira. Por aquí. ¿Lo ves? Sí. Es como una persona deformada. Mira, aquí. Ahí, güey. Por todos lados. Sí. ¿Saben qué? Nos dijeron que había una tumba, güey. Vamos hacia la tumba. Uy, no mames, güey. ¿Qué es, güey? ¿Qué chingados es eso? Uy, vamos. ¿Cadenas, verdad? Pásenle. A ver, ¡ay, cabrón! No mames, güey. Otra vez donde mismo. ¿Donde güey? Mismo, ¿ah? ¿Eh? No hay nada de otra basura. No sé, güey. ¿Y reventaron la tumba? Está de este lado, güey. ¿No? Sí. Ah, sí, mira. Miren. No mames, cabrón. Ay, güey, no mames. ¿Qué tal si las cosas eran del difunto? No mames. Sí, es cierto. La ropa pudo haber sido de ese difunto. No creo, güey. No, es la ropa de un reciente. ¿Qué fecha es? Ah, chinga. ¿Qué? Segunda luz allá. ¿Eh? Segunda luz. No es una bola de fuego, Rey. ¿Qué es? A ver. Vamos. A ver, apaguen todas las luces. Rey, no, ¿qué es eso, güey? No mames, güey. Uy, güey, no mames, ¿sí vieron? Ah, lo pisaste, pendejo. Güey, no mames. ¿Sí oíste? ¿Sí oíste? No, si es una bola de fuego, apaguen otra vez. Esperen, me estoy sintiendo mal. ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Como que me mareé, güey. Tranquilo. Ey, no les piden eso, Rey. Tú, tata, ya, yo no entiendo. ¿Y te sientes mal, güey? Estoy mareando. Piénsese con Max. ¿Si te sientes mal, güey? Mira, lo voy a espojar con algo. Si quieres, avance un poquito ahí, güey. No, los vamos a dejar solos, güey. Güey, ¿por qué siempre los nuevos, güey? Los nuevos. Es que son los más débiles. Dale tantita agua, acércate tantita agua. Dame un poquito. Mójate las manos. Te vas a mojar las manos. Sí, ahí te vas a ir a los tobillos, pero vas a ir como sacándote todo. Ahora, ayúdale, güey, ayúdalelo. Vas a ir sacudiendo, ¿ok? Así como si trajeras tierra, te vas a sacudir. Eso. La planta del pie, pues... Escuchan voces, ¿eh? Escuchan ruidos. Escucha... Atrás. No mames, güey. ¿Qué? No, si es una luz, güey. A ver, ¿le voy a dar? No. Quédense, no. Si puedes, güey. ¿Seguro? ¿Seguro? Cualquier cosa, dinos, güey. Sí, güey, cualquier cosa, güey, porque... A ver, espérenme. Es que no es una bola, güey. Es una luz, güey. Seguro, güey. No te acercarnos. De cuenta que vive esta ropa. Que alguien esté ahí todavía. Sí. Pero ¿cómo sabemos que alguien...? Ay, ¿qué? Despacito, porque puede ser. Ya sabemos que nos vamos a encontrar. ¿Le vamos? Sí, vamos. Tres navajas, güey. Sí, le traes la navaja, ¿va? Aquí traigo la... Uy, sí. Uy, no mames. Pero si es camino, güey. No hay camino, güey. No, sí, mira, Rizzo, se incruza. Mira, si te dije se incruza, güey. Ah, no, mira, vámonos por aquí. A ver. Pues con cuidado, güey. Ay, no, güey, es que si hay luz, güey. Si hay luz allá. Se me hace que es alguien ahí durmiendo, güey. Si sí salen ahí durmiendo, güey. Güey, no mames. ¿Qué? Mames, Rey Sol. No, ¿es una cueva? Es una cueva, güey. Arriba. ¿Dónde, güey? Arriba. No, ¿Qué se vio? Se asomaron arriba. No mames, güey. Arriba, güey. Mira, ahí está. Es la sombra. Otra vez ahí. Ahí está, güey. ¿La ves? Está viendo. Es una sombra. Se asoma alguien por aquí, güey. ¿Dónde? En la ventana. Oh, una bruja. No. Pues esa sí fue bruja. Esa sí fue bruja, güey. Esa sí fue bruja, ¿eh? Pónganse el tiro. No, en serio. Corte. Esa sí fue bruja, ¿eh? Sí, esa fue. Al tiro, güey. Ahí tengo que separar, güey. Ya nadie se separe. Sí le damos allá, güey. Tiene que cortar mejor, güey. Vengan.
No mames, cabrón. ¿Qué es eso? No. ¿Hay alguien ahí? No, pero ve. Es una casa, güey. No mames. Pero con luz. Ay, ¿sabes qué? Sí, es aquí ya, güey. No, sí, es aquí ya, güey. Sí, mira las bancas. Mira la banca, güey. ¿Por qué tienen una banca en la mina? Exacto, güey. ¿Sabes qué? Güey, una sombra, ¿sí? Güey. Están serpientes. Shh. Aquí hay otra, güey. No, pero esa no tiene entrada ni salida, güey. Tengan cuidado, chavos. En serio, ya no sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Esto ya salió de control. Esto ya no está dentro de nuestro mano. No manches. Hay flechas, cabrón. Mira, tienen varias entradas, güey. Oye, se conectaron. Mira, hasta una banca como las de allá. Ay, miren, no, háganse por allá. No, Vicente, al tiro. ¿Qué es? A ver, me voy a sumar. Hay velas, güey. No mames, qué asco. Mira, vengan. No, güey. Vengan, si es aquí, güey. No mames, Rey Sol. ¿Se acuerdan? Sí. No mames, Rey Sol. Es una cabeza, güey. No podemos estar aquí. No, ya no grabes, güey. Vámonos. ¿Está bien, güey? No. Es humano. Huele mal, güey. ¿Estás bien? Dale agua, güey. No. Es humano, Rey. No nos podemos meter. Huele muy legal, mal, güey. Ya salgo muy legal esto, güey. En cero, vámonos, güey. Hay que botar ya. No. Rey Sol. No, tiene sangre, güey. Tiene sangre, perro. Vámonos. Tiene sangre. Güey, no mames. ¿Qué? Aguanten. Se metan a la cueva. Aguanten. Sí. Eres de una mujer. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Aguanten. Uy. Ya, Rey, hay que abortar. Esto es algo legal, güey. ¿Qué es eso, güey? Es una cabeza. No, vamos a entrar, güey. No podemos, güey. Sí, la verdad, esto ya no está en nuestro control. Ya no, güey. Somos los investigadores, no conocemos nada del tema. No, es sangre, güey. Tiene sangre, güey. Es reciente, Rey. ¿Qué fue? ¿Un llanto? Fue como un lamento, güey. Uy. Uy, no. Es... Rey, hay muchas moscas. Oye, son demasiadas. Güey, algo se me está subiendo al pie. Oh. Son llantos, güey. Neta, Rey, son lamentos. Rey, ya. Mira las moscas. Las moscas son panteoneras, güey. Hay que abortar, Rey. Es una cabeza humana, güey. No mames, Rey. No mames, cabrón. Güey, hay muchas moscas, güey. No, ya. Yo ya me voy. Si quieren quedar adelante, eso ya. A ver, ya, nada más. ¿Qué es eso, güey? No mames, ¿qué es eso? Es que algo nos está orillando ya, Rey. Ya, nos quieren meter, güey. Neta, Rey. Nos están salvando, güey. Sea lo que sea, esto ya no está en nuestras manos. Somos solamente. Acá. Háganse por allá, Carlos. No, Carlos, para acá. No, ya, güey. ¿Saben qué? No estamos hermanos, güey. No estamos hermanos, Rey. A ver, vamos a guardar silencio, Vicente. A ver, vamos a calmarnos, güey. ¿Sí? Sí, efectivamente, bueno, por lo que nos dijeron. Güey, las flechas, güey. No, deja tú las flechas, güey. No sé, la verdad, no. ¿Eh? Uy, ¿sí es? Satán. Rey Sol, esto ya no se no, güey, tiene demasiada sangre, güey. Somos investigadores, güey, no conocemos. Pero vi toda la sangre que hay, güey. A ver, mira todo el chorreo de sangre que hay, güey. No sabemos si sea realmente, no sé qué sea, no. La verdad, desde aquí parece una cabeza humana, güey. Entonces... Vamos a entrarle, güey. No, espérate. Cabe mencionar, Rey, somos investigadores. No conocemos nada del tema. No tenemos protecciones. No es nuestro... El que nos ayuda. No podemos entrar, Rey. No sabemos lo que puede ser ahorita. Vean por su integridad. Yo ahorita la estoy pasando muy mal, Rey. Tú lo sabes, güey. Rey. No, espérense. No, vamos a ver. Es que no puedo creer. Yo creo que esto lo vamos a tener que censurar, güey. Porque YouTube lo va a bajar, güey. Si es en realidad... Lamento. ¿Son niña? Uy, asqueroso. No, es que, ¿saben qué? ¿Sabes qué, Rizzo? Ya vamos a darle, bro. Vámonos en orden, güey. 1, 2, 3. Vale. Tápense, por favor. No agarren nada, cabrones. No, es que no me... No, ¿saben qué? No me dejan ver, güey. Dejen paso. Dejen pasar, Rey. Güey, esto está fuertísimo. Oh. Huele mucho brujería. Ay, no, huele... Huele a perro muerto, güey. Esto está fuerte. Está demasiado fuerte. Esta es una de las brujerías más fuertes que se han grabado y que hay. Esto ya es muerto. Uy, güey, pero es sangre. ¡Ah, no! Es una cabeza de cochino. Es una cabeza, güey. ¿Pero de qué es? ¿De qué es? No, pero vean todo lo que tiene, güey. A ver, vamos a ver. A ver. Dos peludas, dos
Esto es... No, 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 tiene, ah, tiene... Caray. Es demasiada sangre, güey. Mira, 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 ahí está, ahí está, ahí está lo que te dije. Ahí está lo que te dije. Ahí, no, está, ahí está lo que güey, te huele dije. Huele bien mal. Está, ay, popó, mira todas las moscas que hay. Enfócalo, güey. Enfócalo. Ay, cabrón. Mira, ¿qué es lo que te dije? Eso es un amarro fuertísimo, eso ya es muy terrible. Ay, güey, ¿tiene clavos, güey? No, ay, no. Tiene algo en la boca. ¿Eh? ¿Tiene algo en la ¿cómo? Boca? Tiene algo en la boca. Mira la lengua. Mira la guaca. La lengua, güey. Tiene algo como popó. A ver, güey. Chécame. Creo que en el guante. En el guante. En la mochila traigo un guante, güey. A ver, pasa. Chécalo. No, no, no. A ver, chécalo, Leo, por favor. ¿Cuál de todos? Ay, no sé, güey. A ver, búscale. El más grande, güey. ¿Sí, güey? Ahí está. ¿Sí está? No. Es como ¿no? una bolsa. Oh, ahí está. Ahí está. A ver. ¿Sí, guante, güey? Sí. Uy. ¿Qué es, güey? Ruidos afuera. Esto. No, 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 pero ¿sabes? Güey, a ver, no lo vamos a agarrar, güey. No vamos a agarrar nada, güey. O sea, ¿sabes güey? Qué, Reysol? Ajá. Voy a sacar no, no, todo no. esto. Voy a sacar todo esto, Reysol. Porque siempre. No, no, a ver, encontrado... espérame. Es que. Ay, poco, güey, también del otro lado, güey. Güey, es que, ¿por qué la gente hace esto, güey? O sea, es lo que no me. Tiene mierda en la cara, el lobo, que güey. ¿Sí? Sí, güey. Está lleno de popó, güey. Ahí hemos güey, mira, te voy a... Güey, ¿ese es el ojo? ¿Cuál? Ese, güey. Ahí, déjalo en foco. Ahí, ¿eso? ¿Eso? ¿No va? Sí, güey. A ver, pásame. Oye, oye. ¿Qué fue? ¿No va? Sí, güey. A ver, pásame. Oye, oye. ¿Qué fue? Se escuchan gritos afuera. Sí. Ay, no, 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 güey, no, 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 güey. No, 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 bro. Uy, sí es el ojo, güey. Es un ojo, pero es nuestro ojo del marrano, güey. ¿No es? No, ese no es un ojo del marrano, güey. Qué asco, güey. Escuchan gritos afuera. Escuchan gritos, guarden silencio. A ver. ¿Sabes qué, Reysol? Creo que nos estamos metiendo ya sin un problema, güey. Vicente, a ver, vamos a ponernos bien claros. Todos sabemos qué es lo que pasa cuando agarramos este tipo de cosas, güey. Afortunadamente traíamos guante, güey, porque, bueno, pues ya nos acostumbramos a venir preparados. No, Rey, hay otra foto. ¿Hay papel, foto? No, es una foto, mira, acá hay ¿dónde? Otra foto, Rey. Acá hay otra foto. No te sí, metas dentro güey. Del círculo, no se metas dentro del círculo. No, ya, pues es que... Ya pisó, güey. Es que todo, esto está muy concentrado. Güey. Todo esto está muy concentrado y está muy pesado, Rey. Está demasiado pesado. No quiero ni imaginarme cómo se... Huele muy mal, güey. Es que huele muy mal, güey. Sí, qué bueno. No, ¿saben qué? A ver, güey, ¿te vas a animar a agarrar eso, güey? ¿Sabes qué? No sabemos cómo le está pasando a esta persona. Güey, ¿sabes? Pues que te van a... Ver, muchas veces nos han agradecido mucha gente de que hemos destruido este tipo de amarres. Yo no soy experto, no soy experto. ¿Estás bien, güey? Salte si quieres. Agarra aire. ¿Pero es el olor, güey, o qué pedo? Sí, es el olor, está fuerte. Está muy fuerte. ¿Estás bien, güey? No soy experto en esto, Reysol, pero... A ver, espérame, Vicente. ¿Estás bien, güey? ¿Quién está? ¿Estás bien, güey? Si quieres, toma aire, güey. Acompáñalo, si puedes. No, güey, no se vayan, güey. No se vayan, güey. Es que está fuerte. Güey, yo todos, como que todos nos está calando algo, güey. ¿No escucha como una canción ustedes? Como tambores, algo así. A mí me zumban los oídos, güey, y me está doliendo la cabeza, güey, esto... Mira, vamos a hacerlo, creo que... Siempre lo hemos hecho, Güey, yo estoy en la idea de que no, güey. Yo estoy en la idea de que no, güey. ¿Dónde vas, güey? No, güey, no. Sí, mira. No. Está lleno de sangre. ¿Tiene algo escrito? Sí, está lleno de sangre. Está lleno de sangre todo esto. No, güey, no. Mira, es una persona, es una mujer. No, güey. Es una mujer, Reysol. ¿Trata de limpiarla poco? Es una, mira, tiene los ojos picados. ¿Sí? Sí. Es una mujer, Reysol. Es una mujer. Voy a tratar de censurar la... Güey, tío, está bañado en sangre, güey. ¿Quién en su mentalidad, güey? ¿Puedes leer qué dice? Ahí va. Güey, los va a cargar la veritita. Sí, a todos. Maldita golfa. ¿Cómo? Maldita golfa, esto te pasa por quitarme lo mío. Te maldigo mil veces. No, sí, güey. A ver, levántala, ponla bien, güey. Te maldigo mil veces con ese trabajo de muerte que te dije. No, es muerte. ¿Cómo puede haber gente tan enferma? Tu destino ya está escrito. Hay una fecha, Reysol. ¿Me puede repetir el último? Tu destino ya está escrito. Ahí está una fecha.
Está una fecha Risol y es este año. Esto es reciente, esto es recientísimo. ¿Qué dice, güey? ¿23? 23 del 11. ¿Qué es 11, noviembre? Ah, ¿noviembre? Del 2022. Güey, ¿cómo puede haber Mira, gente? No sé quién seas, no te conozco. Afortunadamente, no sé si aquí nos puso... ¿Alguien trae alcohol? Algo bien, algo ¿Alguien trae alcohol? Yo traigo la mochila. Pero... ¿Tú traes la mochila, güey? Lo traigo. Güey, me estoy mareando. Güey, tú me estoy sintiendo también mal, me estoy sintiendo mal. Las manos me están ardiendo. Ey, al tiro. Al tiro, güey. ¿Todo bien allá atrás? Sí, güey. Yo no, ya no soy bien yo. Rizol, hay otra. No, güey, ¿sabes qué? Rizol, hay otra. No, espérame, güey. Le vamos afuera, güey. Creo que... No mal todos. Creo que algo... Ay, cabrón. Afuera. Ya en corto, güey. ¿Qué estás haciendo, güey? Si te sientes mal, güey. Sí, otra vez. Yo también, güey, pero... Güey, yo estoy sintiendo al grado de... Siento como... Nunca me he desmayado, güey. Pero me estoy sintiendo... ¿Qué? Se escuchó como una risa, güey. Se rió, güey. Yo me siento como yo me voy a salir. Leo. Güey, ya, ya sabes qué. Tenemos que estar todos. Güey, vamos a terminar ya, Vicente. ¿Hay algo más? Sí, güey. Sí, huele de alcohol. No, güey. Alcohol, güey. Sí, algo más, güey. Pero hay que sacarlo, güey. Güey, nosotros ni sabemos nada de este pedo, güey. Andamos haciendo de la mamada, güey. Malo. Oye, no, sí, dame el alcohol, güey. Güey, yo me estoy sintiendo muy mal. No puedo estar aquí, güey. Vamos para afuera. Ya. Sí, no, no, creo que nos está faltando aire, güey, ¿eh? Creo que nos está faltando aire, güey. Vamos para afuera. Vamos para afuera, güey. No. Ya, güey, ya. ¿Qué hay más, güey? Chécate atrás lo que hay. Chécate atrás lo que hay. ¿Qué es, güey? No, güey. Es que no alcanzo a ver, güey. Este es el exceso, güey. Hay popó, güey. Mucho popó, güey. ¿Qué es, güey? Hay como... No mames. ¿Qué? No manches, güey. ¡Ay, no, güey! No, ¡no! Esta persona ya no está aquí, güey. Esta persona ya no está aquí. No, güey, sí me estoy sintiendo mal, güey. Ya, yo no puedo salir. No, güey. Esta persona ya no está aquí. Güey, me estoy sintiendo mal, güey. Tenemos que todos... ¡Juntos! Güey, vámonos, güey. La neta, el chile no me siento bien. Hay que tomar esto, güey. Sí, échale alcohol, güey, y vámonos. Dame el alcohol, salte, güey. Salte, güey. Güey, no. A ver, yo sí me voy a salir, Vicente. ¿Te quedas, güey? No, güey. Al chile yo sí me estoy sintiendo muy mal. Alguien malo, güey. Alguien que malo. Toquemos en todo lo malo. Al tiro con la. Güey, al tiro. Salte, güey. No, yo sí, güey. Salte, güey. Yo sí, güey. Al tiro. Ahora. Estoy llamando cayendo rayada. No, güey. Me debería. Échale papel, güey. No, vámonos, güey. Vámonos, así ¿Qué? Déjalo, güey. No se quemó, güey. No, así déjalo, güey. Pues ya que... Algo muy fuerte. Que la ayude quien la tenga que ayudar, güey. No, güey. Yo me voy, güey. Ayúdame, güey. No, me siento mal, güey. Yo me siento bien mareado, güey. ¿Están bien todos, güey? Está bien fuerte esto, güey. No, güey. No, güey. Años que vamos grabando esto lo más fuerte que hemos. No, güey. Yo también me... Güey, no. No, güey. A ver, voy a tener que cortar poquito, güey. Güey, me siento bien débil. Me sigue doliendo un chorro el pie. No, yo todavía me siento mareado, pero, güey, no sé. Allá adentro sentí como que me presionó. Es como una vibra, güey. ¿Cómo sigues tú, Max? Ya, mejor. ¿Mejor? ¿Tú, Leo? No, es algo nuevo. Yo creo que ya nos vamos, ¿no? Yo no voy a seguir, la verdad. No, yo tampoco, güey. Yo me siento, pareciera que ando pedo, güey. Ah, haz de cuenta. Haz de cuenta, güey. Tú, Carlos, ¿cómo sigues, güey? Sí, güey. ¿Sí te sientes bien, Carlos? ¿Quieres agua? Todo chido. ¿Quieres alcohol para que lo huelas? No, para que te lo tomes. Igual, güey. Guarda un traguito, ya estoy ando bien seco. Ya me voy a realizar la mochila, Carlos. A ver, señores. ¿Sí, Carlos, en serio? ¿Eh? ¿Sientes mareado? No me ves así, güey, qué pedo, güey. Me ves así como vas a hacer una mala de. Señores, creo que. No sabes qué rollo, vámonos, güey. Sí, vámonos, güey. Se queda eso, banda. Pues ahora sí que. Pues ahora sí que el que venga a hacer una limpia o algo así, pues que venga a este lugar porque nosotros. Si conocen a la mujer, güey. O si conocen a la chava. No, la voy a censurar, güey. ¿Qué? ¿Sí? En la tumba. ¿En la tumba? A ver, dame chance, güey. Hombre, ay, güey. En serio, Rizol, estaba alguien ahí parado exactamente aquí en donde vamos a pasar. ¿Sí? Sí, güey. A ver, vamos a darle. Ya estuvo. Ya no se distraigan. Vámonos, va.
Pues sabe todo que... lo que hemos grabado. Ajá. Así... Yo creo que nunca había... No, no sé, güey. No, pues, yo la verdad, yo he visto, solamente he visto dos, que fue en la Casa del Diablo, güey, en la Río Verde, en Santa Catarina. Ajá, Santa Catarina. ¿Qué pedo, güey? Carlos. Ah, es que está la tumba, güey. Vamos a Carlos, no te distraigas. Carlos, vamos a ver que todos juntos, güey. Carlos, ¿todo bien? Carlos. ¿Qué traes, güey? Carlos, ¿todo bien? Güey, ¿qué traes, cabrón? Carlos. Güey, es tu segundo video, güey, no Carlos, te puedes... Yo sí me pongo principio. Carlos, no, Carlos, se va... ¡Ay, cabrón, Carlos, cabrón! Carlos, ¿estás bien? Carlos, no, lo voy a grabar. Carlos, mira, ya, tranquilo, Carlos. No, sí, güey, déjalo que vomite. Sácalo. Nada te llevas. Dale agua. Dale agua, güey, dale. Nada te llevas, nada. Ya no grabaré. No. Aquí lo dejas. Nada te llevas. Uy, nada es que la, te lo sigue llevas, la cámara. Nada te llevas, Carlos. Déjalo. Suéltalo, Carlos. Relájate, Carlos. Carlos, relájate. Tranquilo. Déjalo. Uy, cabrón. ¿Quién va a empezar? ¿Por qué tú, güey? Bueno, empieza tú entonces. Ok. No, mejor el Risol, güey, porque es el... Empieza, güey, dale. No, no quiero ya. Ay, no te pongas la mano. Ah, como quieras. Súbele esa pipa, güey. Vas a cambiar. Tijera, güey, quiero un... Así va a estar hasta que me presenten. Lo voy a dar otra vez. ¡Cállese, perro! Sí, güey, la gorra. Viene aquí la otra vez. Ah, no, sí, güey, así de espaldas, güey, que se ponga de espaldas, güey. Sí, güey, y a la hora de que ya le des el micrófono, que se voltee. ¿Qué tal, amigos? Güey. Ah, sí lo hago, güey. Ah, güey, sí, güey. A ver, es mamón eso, güey. O pues mira, a decir, ¿quién viene ahí, güey? ¿Quién viene ahí, güey? Ah, güey, es el Leo, güey. No, es el Leo, güey. Vete a grabar, güey. Leo, ¿dónde, perro? A huevo, sí, perro. No, todos decir, ay, ese güey. Sí, güey, que lo metemos en fundia, güey. Sacas las pinches bolsas del pantalón. Puta, güey. Güey, deja, estoy jugando con sus huevillos, güey. Ah, sí, perdón. Firmes. Va, se graba. El micrófono a esta altura está bien, güey. No es necesario que se lo peguen aquí. Aquí a esta altura, güey. Va. Ya, perro. Ya, qué, perro. Sácale el cuete, güey, sácale el cuete. Ah, lo dejé ya, cabrón. Pero aquí tengo las tijeras. Va, se graba. 5, 4, 3, 2. Luis, estamos una vez más. Milla. Una vez. Ya, güey, en serio. Una trampa. Una trampa, va. Esperamos que no sea una trampa, güey. Pues eso esperamos, Riz. Va, 5, 4, 3, 2. Ya, 5, 4, 3, 2. Y bueno, amigos, pues como yo, pues. Ya, espérate. Y bueno, ya, 5, 4, 3, 2. Y bueno, amigos, como ustedes ya se pudieron dar cuenta, bueno, pues... No mames, en serio, verga. Ya. Oye, el Jay, ya. 5, ¿yo lo presento entonces? Sí. No, yo lo presento. Bueno. Y bueno, amigos, como ustedes ya se pudieron dar cuenta, tenemos una persona más. Pero bueno, pues a Vicente le va a tocar presentarlo. Pues bueno, amigos, la verdad, pues, es un compañero que ha estado a lo largo de nosotros, acompañando muchas investigaciones. En lo personal, pues, se me hace una persona profesional. Entonces, tal vez ustedes ya se den una idea quién es.
se los presento, es... Sí, pues no tiene culo. Leonardo. El Leguillo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Vuelve el perro. Perdón, eso. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Es un gusto estar nuevamente con ustedes el día de hoy. Vamos. Luis, vamos a darle. Ah, no se grabó. No mames, me la... Tienes que rifar, güey. A ver, dame un cigarro tú, güey. Ah, claro, patrón, discúlpeme, es que estoy acá. Y ponme el micrófono, por favor, güey, que nos sentamos vacíos. ¿Maquillaje? Por favor. güey, no, se lo vamos a poner a Carlos, güey. Está bien, dale. No, no te creas, güey. Pues dale, güey. Pero chile, si no dices cosas chidas, güey, chile, te vas a entrar un vergazo por atrás, güey. Bueno, eso es que yo no... güey, nomás es un pinche micrófono, güey, para todos, güey. Ay, perdón, güey, no deja para más. ¿Cuánto valen, güey? Ay, cálmese, patrón. No andes profaneando su dinero, no, es pobre. Ok, ok, disculpe. No vale la pena. Bueno, ojalá estuve en mi escolta. Pero en una buena distancia. Ay, güey, ¿sí vieron? ¿Qué? En la luz de allá se vio una sombra que pasó arriba de nosotros, güey, grandotota. ¿Sí? Eso ya es fuera de cámara, güey. ¿Sí? Sí. No, güey, ¿lo escuchaste, güey? No, güey, es que sí, güey. De... ¡No, güey! ¡Tiro! ¡Pendejo, güey! ¿Qué, güey? ¿Tiro? ¿Tiro, güey? ¿Mira? ¿Tiro, güey? ¿Qué es eso, güey? Algo está pisando las hierbas, güey. Mira ese tirri. ¿Qué traes, culo? ¡Pinche pendejo! ¡Te culiaste, cabrón! ¡Te culiaste! Mira, ese fue mi plan, güey, porque yo sí vi que está mamado. Y espérate, hace rato me estaba diciendo, no, güey, te voy a asustar a este, güey. No, nah, pues pinche animal, ni me voy a subir, güey. Si no hubiera quedado chido. No, te mamaste, güey. Sí, güey. Me cortas antes de la risa, güey. A ver, sí, ¿cómo estás? Pero ya, mira, haz otra toma allá afuera, güey, que nos venimos porque... 5, 4, 3, 2... ¿Qué fue, güey? ¿Viste cómo voló, güey? No. Pinche lío, pendejo. ¡Bien pendejo! Ah, ¿qué es? ¿Una mona? Un guante, güey. Está lleno de sangre. 5, se graba. 3. Se graba. 5, 4, 3, 2.